Muy buenos días y bienvenidos a Sur Madrid Televisión en una jornada más de fútbol, de deporte. Nos encontramos hoy aquí en el campo número uno de las instalaciones de Iker Casillas en Móstoles para retransmitiros un nuevo encuentro sobre la primera división de la Liga Municipal de Móstoles. Y esta vez los equipos que vamos a ver son ahora el que vemos en nuestras pantallas, el Neptuno, segundo clasificado y que opta claramente al liderato de esta primera división. Mientras que el equipo rival, que poco a poco se van incorporando sus efectivos al campo, es el Burbuja B. Equipo por la zona baja de la tabla. Aunque bueno, todavía no sabemos el devenir de este partido, que podrá ocurrir de todo y esperemos que sea muy muy emocionante. Y de nuevo, volvemos a ver en pantalla al Neptuno y vemos cómo los jugadores están realizando un pequeño rondo de calentamiento en el centro del campo, previo al comienzo de este partido en el que se juega mucho, ya que solo les aventaja en un punto el líder. Nos vemos muy tranquilos calentando, pero eso sí, importantísimo, hechos una piña, siempre buen rollo. Como vemos, sonriendo y disfrutando, que para eso se viene aquí a jugar a fútbol, para disfrutar de este deporte. Y ya vemos de nuevo al Burbuja B. Porque aclarar también que Club Deportivo Burbuja hay dos en esta liga. Está el A y está el B. En este caso es el B, que nada tiene que ver con la edad ni calidad de los jugadores. Simplemente, al ser tantos jugadores para un mismo club, han decidido separarlo en dos para que todos puedan disfrutar y tener más minutos y partidos. Les vemos ya como algunos tocando, otros disparando a puerta para calentar al portero. Diferentes formas de calentamiento, tanto los de un equipo como los de otro. Ya poco a poco se van sumando más efectivos del Burbuja. De momento todavía son 9. Esperemos que poco a poco vayan llegando. Y no tengan que empezar de inicio con algún jugador menos, lo que sería ya medio sacrificar este partido ante el segundo, el Neptuno. Ya volvemos a ver. Continúan igual, tocando tranquilos, en espacios cortos. Y tras ver durante unos minutos los calentamientos previos de ambos equipos, nosotros les dejamos y volvemos enseguida con el comienzo de este partido de Primera División de Liga Municipal de Móstoles. Hasta ahora. Ya estamos aquí de nuevo para narraros este partido de hoy, de esta mañana. Ya vemos ambos capitanes en el centro del campo. Se van a sortear, a ver quién elige campo y quién elige balón. Ambos equipos ya listos y preparados ya en sus respectivas posiciones. Se mantiene la posición que vemos actualmente en pantalla en ambos equipos. Les recordamos que a nuestras izquierdas,
De azul y blanco jugará el Neptuno. Mientras que a nuestra derecha, de negro y de rojo, será el Club Deportivo Burbuja. Ya preparados para que dé comienzo este partido. Están todavía. Fernando, a ver ya si se pone esto a un juego el árbitro. Le pregunta a los porteros si están listos. Y finalmente el Burbuja, que no ha alcanzado los 11 jugadores y ya dará comienzo con uno menos, con 10. Se ha puesto el partido en juego. Esperemos a ver cómo afecta ya de entrada al ser uno menos. De momento parece muy tranquilos, jugando el balón el Burbuja, que ya la manda larga arriba. Su delantero la baja. Apertura, banda derecha en largo, buen pase, muy largo. Problemas, lo recoge con el pie el portero Neptuno, que ya abre, banda izquierda. Siguen tocando, centro del campo. Ahora aquí, lateral derecho, busca a quien darla. Dejando en corto de nuevo, de cara al central. Su capitán cambia orientación. Muy buen toque tiene el Neptuno. Se la manda larga arriba. La sorpresa y el árbitro señala control con la mano. Manos que ya sacará. Pensa el Burbuja del lateral derecho. Se para en un momento, porque había una portería más cerrada y eso es peligrosísimo. Ya preparados, ya le va a pegar el lateral, largo arriba. De nuevo de banda, la va a sacar dentro del campo, buen control, se intenta dar media vuelta, la cae dejando de cara. Cuidado la presión del delantero, anticipa el portero, sin complicaciones, la manda fuera de banda. La apertura, banda derecha, al extremo, extremo para el interior. Buen pase a su lateral, se anticipa bien lateral que la despeja. La controla ahora muy larga su capitán. El balón todavía no salga. Recupera Burbuja. Hoy en su campo. La pasa del medio, se anticipa, sin problemas el central. Le buscaba dar la larga a su delantero. Pero tan larga que digo, sin problemas el portero del Burbuja, que ya mandará arriba. Con pierna izquierda. A largo saca, siempre jugado el Neptuno, que toca con tranquilidad, con calma. Parece que es cuestión de minutos llegar a la portería contraria. Ya circula, cuidado el delantero del Burbuja, se incorpora mano a mano dentro del área. Buen disparo y parada del portero, pero cuidado que continúa el peligro. Banda derecha, buen centro ahora, la saca al central, pero todavía continúa. Cuidado en la frontal, la tiene el Burbuja, buen disparo, alto. Pues es el Burbuja el que comienza dando los primeros avisos en ataque. Son los de rojo y negro, que con ese mano a mano han tenido la mejor oportunidad hasta el momento. Cuando llevamos 3 minutos de partido. Ya balón largo. Mal defensa el central. Llega banda derecha. Acaba de irse al extremo. La corta muy bien el central.
Parece cada día más ardiente. Me ha preparado para sacar ese córner. Ahora la frontal. Coge el burbuja y termina quedándose encima ese balón. Y se puede echar a contra, son 3 contra 3. Balón largo, muy largo para su delantero. Va a llegar al portero del Neptuno sin problemas. Pero cuidado, que era una contra, era un 3 contra 3, peligrosísimo. Ya la toca el portero, centro del campo, de cara para el lateral derecho. Sigue tocando extremo. Pero ahora el control. Se está quedando para el Neptuno. David, tú te festes. Ya tocan. Centro del campo, todavía sigue con el balón. El burbuja. Udar intentaba y tocar de tacón. Termina cortando el Neptuno, que todavía no ha entrado en calor. Apertura, banda derecha. Una triangulación ahora, pero muy larga. Luego intención al primer toque, se pasa el hueco. Ya llega el delantero a la presión, pero el capitán, que sin problema, hace para su portero. Para su otro central, que ya toca, centro del campo. Muy bien, ahora el corte del defensor, que la manda largo a su delantero. Pero roba ahora. El Neptuno ya juega por banda derecha. Ya atraviesa medio campo. Pase a la misma distancia al delantero, que se deja caer. Muy bien, ahora el lateral. La termina mandando fuera. Ahora sí, largo arriba. Lateral izquierdo. Cuando a su extremo se la quita encima el capitán. Todavía continúa la presión del burbuja. Ha empezado muy enchufado en esta primera mitad, en estos primeros minutos. Continúa, ya toca. Se anticipa ahora muy bien. El central. Casi roban. Continúa la posesión del Neptuno. Se le cuesta todavía elaborar, trazar buenos pases. Ya van tocando. No se complica el capitán, la manda larga. Recupera burbuja. Manda izquierda. Buscaba darla al centro, pero recupera Neptuno. Y atraviesa el centro del campo. Banda derecha, muy larga.